Álvaro Valle, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, primero que nada? Eh, la verdad, muy bien, muy contento. Eh, con ilusión de seguir sí, trabajando esta semana, a ver si vuelvo a tener la oportunidad el fin de semana de defender la portería. Viviendo el momento con tranquilidad, ¿no? Sí, estoy tranquilo, estoy seguro de mí mismo, tengo la confianza de todos los compañeros del el cuerpo técnico, entrenador, de portero, eh, como... Reitero, muchas veces somos una gran familia y este conjunto creo que es uno de los secretos de este año. Yo lo que te he visto desde fuera, lo que percibe uno cuando viaja con el equipo, incluso el año pasado cuando te seguimos con el, con, con el filial, este había un portero eh, bastante sobrio, tranquilo, con planta y ahora está demostrando que cuando juega eh, no trata de, de hacer más de lo que sabe, sino que un poco demostrando lo que siempre, lo que siempre ha sido. ¿no? Sí, eh, cuando sale al campo al final intenta transmitir la máxima seguridad posible porque al final hace mejor a los compañeros y te hace mejor a ti mismo porque te ven seguro en la portería y le das esa confianza de que digan ellos, vale, tenemos detrás al portero, está bien, está concentrado, nos va a guardar la espalda, lo va a hacer. Es eso lo más importante en un portero, hacer que los defensas y el equipo en general se sienta seguro contigo atrás. Sí, yo creo que es uno de los, de las claves para que el equipo esté con confianza defensiva. Eh, que el portero te transmita esa seguridad, esa tranquilidad, al final eh, es un alivio, y es algo que te hace afrontar el partido de una manera distinta. Tú lleves el año pasado la Unión Deportiva de Las Palmas, entre el curso pasado y este, te sabes la cifra ¿no? de partidos en los que has jugado. Sí, he jugado 10 partidos y medio con uh -huh. el partido que jugué en la segunda parte. Y sí, sí, esa, ese dato es curioso porque he jugado pocos partidos, uh -huh. pero bueno, al final creo que. El, no todo tiene que ver con el número de minutos, sino con el momento y, y la oportunidad que se tiene, hay que aprovechar. ¿Y cómo se lleva eso con tanta juventud el, y con tan pocos partidos a nivel profesional, el defender la portería de una Unión Deportiva de Las Palmas en segunda división, con aspiraciones, eso cómo se lleva? Bueno, al final es un orgullo y una, una felicidad plena. Lo, es algo que uno cuando firma hace poco más de un año aquí no tiene en mente. Eh, sí, que tiene en mente el poder eh, ascender poco a poco al primer equipo y llegar al fútbol profesional, pero por así decirlo, así un poco más rápido de la cuenta. Pero bueno, al final aquí estamos, hay que afrontarlo, hay que disfrutar el momento y. Y pensar que todo va a salir bien. Y ese ascenso, entre comillas, más rápido de la cuenta, como bien comentas, eh, ¿hace que te trastoque un poco a nivel mental o, o te lo tomas con, con naturalidad? Porque al final es difícil, ¿no? Al verte el año pasado incluso siendo eh, suplente de Giuseppe en el las Palmas Atlético y ahora le ganas la partida, estás titular en el primer equipo. ¿La vivencia de Álvaro Valle? No, al final te paras a pensar y te lo tomas con calma. Creo que son muchos años atrás los que vienes apretando y entrenando día a día y tanto la familia como tú sacrificándote para poder llegar aquí. Y lo primero que empieza es eso, echar la vista atrás a todo lo que, que has pasado y has sufrido y creo que es lo que te hace disfrutar dentro del campo y salir con más fuerza. En la, ...en la manera de, de crecer y de llegar a esos primeros equipos... ...o al éxito incluso a nivel deportivo... ...¿crees en, en esa entre comillas fortuna? Hablo por ejemplo... ...o me viene a la mente el caso de Kerkasillas... ...que de la nada eh, por, por lesiones subió... ...y demostró lo que, lo que sabía hacer arriba... ...en lo más alto y se quedó... ...¿crees que por ahí... ...crees en ese tipo de destino me refiero? Sí, al final si Raúl no está lesionado... ...y Yuse no se va con la selección y demás... ...ahora mismo no estaremos hablando aquí... puede que no, puede que sí, no, no lo sabemos, pero por fortuna o por desgracia por lo, el compañero ha surgido así, eh, uh -huh. estamos aquí y nada. ...intentaré aprovecharlo lo máximo posible". Habitualmente los chicos del filial... ...que se van al primer equipo... Eh, ...lo hagan mejor o peor... ...siempre dicen que suelen tener la cabeza... ...en, el, en su equipo de siempre... en ¿no? las palmas Atlético. ...en este caso Álvaro Valles tiene... ...ficha de las palmas Atlético también... Eh, ...tu cabeza está en el primer equipo... ...entiendo porque desde el 8 de julio... ...has trabajado con Pepe Mel. Sí, yo desde que llegué este verano... ...no he bajado ningún día a entrenar con el filial... ...sí que he bajado y lo sigo... ...porque al final... ...no deja de ser... Eh, el equipo donde he empezado, y sí. yo creo que hoy estás aquí, mañana puedes bajar, y sí. igualmente tienes que dar la cara en el filial como en el primer equipo. Al final, sí. lo que demanda son los entrenadores y tienes que hacerlo bien donde te pongas. Con respecto al inicio de temporada, te pregunto a nivel global, ¿cómo has visto el equipo? Pues. Yo creo que el equipo siempre, desde el primer partido ha dado la cara, ha trabajado más que nadie. Eh, es más, te podría decir desde el 8 de julio, uh -huh. el equipo ha estado trabajando y haciendo las cosas bien, intentando la una y otra vez para de cara a la, que empezara la temporada bien. Uh -huh. El equipo sigue trabajando bien, sigue esforzándose pese a las bajas, a los contratiempos, y creo que el esfuerzo al final da su fruto y que lo tendremos. Se te a preguntar por la paja, tú que has jugado incluso en el anexo, que es un césped que honestamente merece ya un cambio y una, y una mejora, lo de la paja ha sido algo terrible. No sé si en algún, alguna temporada, ¿cierto? Tú eres joven, llegaste a vivir algo similar con tantos jugadores de baja. No, la verdad es que nunca he estado en un equipo con, con tantas bajas, pero bueno, al final son rachas y épocas que salen así, hay que sobreponerse y pensar en los que estamos. En apoyarnos uno al otro y que juegue a hacerlo lo mejor posible. Dentro de la tranquilidad que desprendes cuando uno habla contigo, cuando uno te ve también en el campo, ¿crees que influye que haya tantos futbolistas que el año pasado estaban en las Palmas Atléticas? Es decir, que ya pudiste convivir con ellos. No solo Josep, compañero de posesión, sino también Fabio, Alex Suárez, el propio Curupelo que sube un poquito antes. Sí, al final no es lo mismo subir a un primer equipo donde no tiene un trato cercano con nadie como subir y ver a las caras de compañeros con lo que ha pasado ya un año entero, que tienes una confianza y, y un trato más cercano con ellos. Y en general, ¿cómo has visto ese grupo de futbolistas? Porque son bastantes los que han subido del filial. No es habitual tampoco que se suban tantos jugadores. ¿Cómo has visto a ese grupito? No, creo que la progresión es buena en cuanto al ascenso de segunda B a segunda de todos los compañeros. Eh, están haciendo las cosas bien y, y al final lo que hay que hacer es entrenar bien para poner las cosas difíciles al mixte. Creo que todos los jugadores lo estamos así. De hecho, te preguntan muchos jugadores de, de filiales, también algunos del primer equipo recién subido, pero nunca un portero. Eh, cuando pregunto por la diferencia entre un segundo B o un filial y un primer equipo, me dicen que sobre todo el ritmo. ¿En la portería notas también esa diferencia o hay alguna otra? Sí que lo noto, porque la, sobre todo el ritmo, la concentración porque en segunda de la nada te, pueden, te hacen una ocasión, sí que es verdad que en segunda vez es un ritmo más pausado, no hay tanta, no hay tanta progresión de balón tan rápida, y eh, yo creo que sí que se nota, al final estás jugando en un estadio, eh, otro tipo de césped, al final ese salto de calidad y de nivel lo acabas notando y tienes que estar aún más concentrado. Eh, cuéntanos cómo viviste la semana pasada. No sé cuándo te dice Pepe Mel que vas a salir de inicios, incluso antes del partido, pero cómo vives esa semana y, y el, eh, ganarle por una vez la partida a Josep, porque cuando había jugado era con él en la Sub-21, ahora él vuelve. Decide Pepe Mel y opta por ti. Eh, ¿Cómo vives el momento en el que te lo dice? Al final, durante la semana no sabes nada porque fuimos los 20 convocados y el míster mm. hasta la charla antes del partido no dice la convocatoria. Al final estás expectante a ver Qué hace y qué decide, si juega o no juega. Eh, cuando dice tu nombre es un, un alivio y una alegría porque al final yo creo que todo el mundo quiere jugar los máximos partidos posibles, sea aquí o sea donde sea. Lo que siento es que no te pesa la responsabilidad, ¿no? No, yo me lo tomo con naturalidad. La verdad que no. El primer partido que debuté, si sí te mentiría si te dijese que no estaba un pelín nervioso y demás, pero al llevar todo el año, todo el, desde el verano trabajando con ellos, uh -huh. eh, al final me lo noto con una naturalidad y, y, y con tranquilidad. ¿Y la familia, los más cercanos que, que te dijeron después del de debut que no debut, porque ya has estado con el primer equipo, pero sí que es un poco un golpe sobre la mesa y una apuesta del entrenador por ti. Después de eso, ¿qué, qué te dijeron? Nada, que siguiera trabajando, que esta semana entrenase igual o mejor, que si el míster decidía ponerme el fin de semana... Perfecto, que si no siguiera trabajando y a lo mío, que el míster ya sabe que estoy ahí y que cuento conmigo. La portería es un, un puesto de, de mucho peso, de mucha responsabilidad. Un fallo no es lo mismo que el de un extremo, el de un delantero. Eh, ¿Cómo crees que lo llevará Pepe Mel a la hora de decir a principio de temporada, sabiendo que Arruga está lesionado, tengo dos porteros muy jóvenes? Por ahí, ¿ustedes cómo tratan de transmitirle seguridad, incluso veteranía? Porque es un puesto que exige un poco de veteranía en el campo. No, al final eso se gana con entrenamiento, con los partidos de pretemporada, eh, intentar demostrar y al míster que puedes confiar en, los dos, en sus dos porteros, ya sea la edad que tengan, uh -huh. que puede contar totalmente con ellos, que están preparados para dar la cara en segunda. Te dijeron algo, Roberto Ríos, PPM, alguien del cuerpo técnico después del partido, bueno, el propio Yepes, que es quien está mucho más cerca de ti de Yusep. No, me felicitaron, me dieron la enhorabuena por el partido, por la victoria del equipo, como a todos los compañeros y nada, a seguir trabajando que este fin de toca otro partido duro fuera de casa. Se te iba a decir un campo que además eh, los que han estado en segunda B, no sé si el año pasado llegaste incluso a estar allí, no, ya el año pasado fue en segunda división A, eh, pero no se ha jugado alguna vez. Un campo muy eh, parecido a los que se ven en segunda B, un campo muy también de segunda en cuanto al barro. ¿Ese partido cómo lo ve? Eh, lo veo un partido. Va a ser un partido disputado porque ellos necesitan los puntos nosotros uh -huh. también porque queremos estar lo más altos posible y lo antes posible para luchar por los puestos de arriba y no no irnos demasiado de la cabeza uh -huh. eh, bueno, como cada partido fuera de casa esto de segunda y hay que como yo digo muchas veces casi sudar sangre para conseguir los tres puntos y bueno estamos mentalizados que va a ser un partido duro y que Vamos a salir a por los tres puntos como siempre. A la PPM el otro día después del partido, eh, que la victoria acerca al equipo, más a la zona alta que a la zona baja, después de una mala racha, además de que lleva el equipo cinco jornadas sin ganar y solo un empate. Eh, que la segunda esté tan, tan igualada hace que se pueda mirar hacia arriba, como estás comentando, o se quiere mantener igualmente el primer objetivo primordial, la salvación. Al final, que la segunda vez esté tan apretada es algo bonito porque ni a los de arriba les permite relajarse sí. ni... Ni a, los, ni a los de abajo, y a los de abajo le permite estar con esa ilusión de que ganas dos partidos y te colocas arriba. Al final, nosotros queremos estar lo, lo más alto posible. Está claro que la salvación es un alivio, pero creo que tenemos la ilusión y la gana de poder hacer algo más. Porque terminando, eh, ¿a los equipos de arriba les ha visto un punto diferencial de que sean muy superiores a los que quizás están más en la zona baja? ¿O, o son todos los equipos, entre comillas, eh, muy parecidos? Al final, se, eso se ve en detalles pero tú ves y el Cádiz que va primero no gana todos los partidos 5-0, 1-2, 2-1, 0-1. Al final todos los equipos de segunda compiten y compiten bien y te ponen las cosas difíciles. Y es cuanto ya el último le puede ganar primero, como viceversa. Álvaro, finalice con una pregunta que a mí me gusta hacer. ¿Qué tiene que pasar de aquí hasta junio que ha dado la temporada para que Álvaro Valle esté contento con, con este curso? Pues primero que todo, seguir disputando partidos y minutos en, en, aquí en el, en el primer equipo y después. Disputar un oleo de ascenso e intentar llevar al equipo donde se merece. Los tienes un poco como, como idilio en el sentido de, de.? Bueno, unas eliminatorias muy bonitas, ¿no? Por supuesto las habrás visto por televisión. Eh, ¿Eso lo ves como eh, una meta o un, un sueño incluso? Sí, se podría decir que sí. Ya has jugado unos oleos para subir de tercera a segunda vez y son bonitos. y ¿Te imaginas unos pleos de segunda a primera? Eh, Tiene que ser una pasada. Una motivación tremenda para, para cualquier futbolista, ¿no? Pues sí. Álvaro, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. El fin de semana, muchísima suerte en el Francisco de la Era, en Extremadura. A ah, por el triunfo y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros sí. en, en de Radio. Muchas gracias.